Estás escuchando Argos Cursa Radio. Cursa Radio es la estación de la cultura y el conocimiento. De CRB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de argoscursa.com SDRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Hola,
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sigue sintonizando Argos Cursa Radio, la estación de la cultura y el conocimiento, para que aprenda mientras trabaja con todo nuestro equipo de expositores en nuestra programación de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche, hora centro de México, y también con nuestras capacitaciones con especialistas a nivel nacional. Si desea mayor información de nuestros cursos, marca al 01800-237-4204 o manda un mensaje de texto al 2227-1197-81. Les agradezco que en esta ocasión esté aquí con nosotros en esta transmisión, porque ya estamos dando inicio a su programa Nullum Tributum Sin el Eje con el doctor Juan Alberto Carrasco Zamora. Hoy con la relación jurídico-tributaria, el tema en el que si tú tienes una duda, mándanos tu mensaje de texto, te mando el número nuevamente 2227-1197-81 o también puedes marcar a cabina al 243-7185. Una vez que ya nos hayas mandado tu mensaje, recuerda que tenemos un grupo de WhatsApp. Mándame tu mensaje de texto para incluirte y de esta forma interactuar con todos nuestros ponentes. Así que sin más preámbulo, doy inicio a este su programa Nullum Tributum Sin el Eje. Adelante, contador. Gracias, Socorro. Gracias, amigos de todo el país que nos están escuchando y también a quienes ya nos empiezan a acompañar a través de Facebook y, por supuesto, quienes lo verán más adelante, ya sea en nuestra página, en redes sociales o en el propio Facebook. Aquí, para quienes me están haciendo favor de acompañar, pues verán que estoy un poquito, no crean que estoy chateando en WhatsApp, estoy compartiendo, invitando en algunos grupos para que nos acompañen en este programa. Este programa es, vamos a estar tocando un tema súper fundamental, del cual deriva mucho de lo que tiene que ver con la materia fiscal y es la relación jurídico-tributario. Bueno, ya lo compartí en algunos grupos y bueno, voy a dejar esto para que podamos avanzar. Recuerden que en este programa tenemos dos secciones. La primera es sobre derecho fiscal a fondo y tocamos un aspecto doctrinal. Le estamos llamando a esta la segunda temporada. En esta segunda temporada estamos estudiando derecho fiscal subjetivo. Ayer tuve un curso de Código Fiscal de la Federación, 50 temas que usted debe conocer sobre el Código Fiscal de la Federación, y les compartía a los participantes que es muy importante tener las bases. Yo soy muy alegórico, pongo muchos ejemplos y déjeme ponerle una ilustración. Hay gente que quiere aprender a cocinar mediante recetas de cocina y entonces toma una receta y ahí le dicen tantos ingredientes de este material, tantos de este, y le dan el desglose y el detalle de cómo llevar a cabo su la preparación de un guiso, de un platillo. Sin embargo, en el momento en que no tienen un ingrediente, en el momento en que algo cambia, entonces ya no saben cómo arreglar ese platillo. Caso contrario, un chef, alguien que estudia a fondo, no solo recetas, sino estudia cocina, estudia sobre alimentos, estudia sobre toda la, todos los conocimientos multidisciplinarios para crear una comida, bueno, pues entonces están posibilidades de mejorarlo, de adecuarlo, de hacer algunas improvisaciones, algunas adecuaciones. Lo mismo pasa en derecho fiscal. A veces, pues la materia fiscal en su parte tributaria es tan absorbente y tan técnica que pues nos absorbe el tiempo de estudio, la parte tributaria, la parte técnica, y nos olvidamos de la parte sustantiva, de la parte sustancial, de las raíces, de los cimientos. Yo me dedico al ejercicio de la profesión en cuestión de asesoría, estrategias fiscales, pero siempre le comento a mis clientes que yo soy como un artesano de lo fiscal. Yo ofrezco asesoría fiscal artesanal. ¿Por qué artesanal? Porque no podemos aplicar el mismo esquema para todas las organizaciones, para todos los negocios, para todas las empresas, ya que cada uno tiene sus particularidades. Entonces, yo les invito a que me acompañen estudiando derecho fiscal, porque teniendo las raíces, teniendo las bases, teniendo el fondo, entonces podemos hacer las adecuaciones especiales
el famoso traje a la medida para cada uno de nuestros clientes. Y por supuesto, también soy un promotor entre nuestra comunidad de que podamos obtener mejores ingresos, de que nos capacitemos con un propósito. Lo hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona, pero también porque es nuestro medio de vida, es la manera en cómo nos ganamos el pan diario y cómo contribuimos a la economía de este país al que sin duda amamos. Y bueno, pues mientras más preparados estemos, mientras mejores alternativas de solución podamos confeccionar a cada uno de nuestros clientes, mejores ingresos podremos tener. Entonces, esta es una de las razones y yo le invito a que se introduzca usted en el estudio del derecho fiscal. Bueno, antes de empezar, creo que ya me estoy tomando mucho tiempo en esta introducción, quiero recordarles que el material lo puede usted descargar y yo lo obsequio de todo corazón en un formato editable para que si usted va a impartir un curso, una cátedra, una investigación, va a exponer en sus clases, en la maestría, en la licenciatura, en lo que sea que esté usted estudiando, o si usted imparte cursos, puede tomar como base el material que yo con mucho gusto preparo cada semana. Lo único que les ruego y les suplico es que se respete citando la fuente, y de ahí en fuera, bueno, pues usted puede hacer uso libremente. Tan es así que dejamos el archivo editable. Editable. Bien, vamos a entrar con un tema sustancial y es la relación jurídico-tributario. Vamos a recordar el por qué pagamos impuestos, pero no está en el artículo 31, fracción cuarta, la razón por la cual pagamos impuestos. Esa es la materialización. De hecho, en teoría de las contribuciones, existen diferentes teorías de las contribuciones, mismas que hemos tocado en programas anteriores, más a fondo, pero aquí las cito. Pues hay muchas teorías de las contribuciones para explicar este fenómeno de por qué razón pagamos impuestos. Cuando yo escucho que alguien explica que pagamos impuestos porque lo manda la Constitución, dentro de mí digo, bueno, es parcialmente cierto o parcialmente incorrecto, porque eso, argumentar que la razón por la cual pagamos impuestos es porque está en la Constitución, desde mi punto de vista es incorrecto. Pagamos impuestos por una razón que es más de fondo, por algo mucho más profundo. ¿Por qué pagamos impuestos? Pues porque se trata de una cuestión de supervivencia. Hay una teoría que nos señala, que es de las teorías más contemporáneas, que nos señala que no es, por supuesto, la teoría contractual, la teoría de los servicios, la teoría del incluso nosotros como país estamos apegados a la teoría del gasto público, o sea, pagamos impuestos porque hay un gasto público a cubrir, pero más allá de esos, pagamos impuestos porque se trata de una cuestión de supervivencia. Como sociedad no sobreviviríamos, no existiríamos como sociedad si no pagáramos impuestos. Entonces, la razón, a final de cuentas, por la que creo y me adhiero a quienes así lo dicen, pagamos impuestos, es porque se trata de una cuestión de supervivencia. Si no pagamos impuestos, no sobrevivimos como Estado, no sobrevivimos como sociedad. Más bien, no sobrevive nuestro Estado y nosotros como sociedad, pues no podríamos subsistir, no podríamos existir. Bueno, siguiendo este mismo orden de ideas, decimos que como sociedad toda, en algún momento nos organizamos y decidimos formar un Estado al cual le dimos la facultad de gobernarnos, la potestad de gobernarnos. El poder del Estado se expresa y se manifiesta a través del gobierno, es decir, el gobierno no es lo mismo que el Estado. El gobierno es temporal, estamos viendo que va a terminar este gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y pues ya veremos qué nuevo gobierno será el que esté al frente de este país. Pero entonces nosotros como sociedad
formamos un Estado, el Estado le dimos la orden como sociedad de que se constituyera o ejerciera su poder a través del gobierno, y al Estado le dimos algo que se llama y se conoce como potestad tributaria. Esa potestad de imponernos un tributo, de tomar parte de nuestra riqueza, de tomar parte de nuestras ganancias, de tomar parte de nuestra renta, o depende el tipo de tributo, el tipo de contribución que se trate, bueno, pues grabar a final de cuentas una parte de nosotros. Ese es un tema tan serio y tan delicado que cuando estudiamos historia de las contribuciones nos damos cuenta y nos percatamos que en la historia de la humanidad, a lo largo del devenir de toda la humanidad, bueno, pues ha habido innumerables guerras, independencias, revoluciones, revueltas, guerras civiles, todo por el tema de los impuestos, todo por el tema de los impuestos. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy delicado, grabar el patrimonio, grabar la riqueza, grabar parte de las propiedades, de los bienes de una persona, pues es un tema muy, muy delicado. Recordamos que hace muchos, muchos años, pues el pagar tributos era una cuestión de sumisión, de conquistador y conquistado, de imposición y sumiso, de rey y lacayo. Entonces era incluso en algunos momentos y en algunos estados feudales, era la manera de demostrarle al rey nuestra lealtad, nuestra sumisión, el decir, yo te reconozco como el rey sobre mi vida, sobre mis bienes, como el emperador, y tan te reconozco que te doy un tributo para tu reino. Entonces, en el transitar de la historia de la humanidad en materia tributaria, en materia de contribuciones, bueno, hubo un momento en que se pagaban estos impuestos como un símbolo, como una señal de lealtad, de sumisión al rey. Posteriormente evolucionamos y caemos en cuenta como sociedad que no era lo más sano concentrar todo el poder, todas las decisiones en una persona, en un rey que fuera amo y señor de vidas y haciendas, que decidiera quién vivía, quién moría, a qué se dedicaba, cuánto podía tener, etcétera, en una sola persona. Viene una revolución de ideas que icónicamente la marca esta Revolución Francesa. Se instaura la democracia, se instaura la división de poderes, o al menos ahí germina la división de poderes, para que el poder del Estado se ejerza en tres manifestaciones: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y nosotros como sociedad, pues, de alguna manera creamos este pacto social. Este pacto social donde le decimos a un grupo de personas, ustedes van a gobernarnos, ustedes van a tener el gobierno, y para ejercer el gobierno les vamos a dar algo delicadísimo, que es la potestad tributaria. La potestad de imponer contribuciones y gravar mi patrimonio, de tomar dinero de mi bolsillo y del bolsillo de usted y del bolsillo de cada uno de nosotros, una parte para que lo tengan ellos. Entonces, se pusieron algunas reglas. Regla número uno, tú puedes imponer sanciones sí y solo sí lo haces de conformidad con una norma jurídica. Vimos en nuestra primera temporada los principios constitucionales de las contribuciones, nos tardamos ahí como 10, 12 horas hablando exclusivamente de todo lo que se desprende de la fracción cuarta del artículo 31 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Entonces, ya vimos esa parte. Y en este pacto social, de manera conceptual, lo que nosotros hicimos fue decirle al Estado, a ver, ahí está la potestad tributaria, sí y solo sí lo haces a partir de una norma, de la norma de normas, de la norma creadora de normas, de la cual emanan y nacen todas las demás, que es la Constitución. Y entonces le pusimos dos condiciones básicas, dos condiciones primarias. Condición número uno, que emane de la Constitución y que a su vez se creen las leyes respectivas para grabar cada uno de los conceptos que se nos van a imponer. Y número dos, es una vez que existan las leyes,
podrás cobrarme los impuestos si y solo si te apegas a esas reglas. Pues bien, amigos, es tiempo de ir a nuestra primera pausa. Regresamos en un momento. Estamos hablando de la potestad tributaria, estamos hablando de la relación jurídico-tributaria. Específicamente nos quedamos en la parte de la potestad tributaria. Ya volvemos después de este corte. Gracias. ¿Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa? Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800-237-4204. ventas@argoscursa.com www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. El más nuevo, completo y divertido parque de trampolines en México es Flex and Jumping Park, un concepto integral en fitness, deporte y entrenamiento familiar. Visítanos en nuestra sucursal Isla de Angelópolis y sucursal Centro Comercial Parque Puebla o llámanos al 22-24-54-2095. Ven a saltar y diviértete de lunes a domingo con toda tu familia. No requieres membresía. Flex and Jumping Park, desafía la gravedad. ¿Por qué hemos pensado en usted? Le facilitamos la compra de nuestros cursos presenciales, cursos a distancia y de nuestros productos digitales a través de nuestra tienda virtual que se encuentra en este portal www.argoscursaradio.com. ¡Aproveche nuestras promociones! Tienda virtual Argos Cursa. Ven a descubrir el maravilloso mundo de la natación en el mejor lugar, Naja Centro Integral de Natación. Aprende y practica con los especialistas en la velocidad. Estamos ubicados en Avenida El Molinito 228, Colonia El Molinito, San Andrés Cholula, Puebla. Teléfono 285-7603. Horario de promoción de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Te esperamos! Argos Cursa es más que capacitación, es capacitación inteligente. Por eso queremos invitarte a nuestro próximo evento presencial, al Mega Encuentro de Colosos, la verdadera defensa fiscal. Será este próximo 7, 8 y 9 de junio, en el que impartirá la licenciada Norma Sarte Galván, el doctor Samuel Hernández Apodaca, la doctora Bárbara Cabrera, además el licenciado Enrique Chavero, la doctora Marta Elba, el doctor Silvino Vergara Nava, el maestro Israel Sánchez Sánchez y el contador público Claudio Jasso. Si quieres más información y no quedarte fuera de esta capacitación inteligente, marca el 01800-237-4204 o marca a nuestra cabina 243-7185. Yo los dejo continuar con este su programa Niño Tributo en Cineleja a cargo del doctor Juan Alberto Carrasco Zamora con el tema La Relación Jurídico-Tributaria. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Gracias, amigos de todo el país que me están acompañando. Y les comento que, bueno, estaba contestando aquí algunos mensajes que me están haciendo llegar y les agradezco a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y, bueno, estábamos hablando acerca de la relación tributaria. ¿Cómo nosotros como sociedad decidimos constituir un Estado y a ese Estado le dimos la potestad tributaria a través de la cual puede imponernos contribuciones? Y le pusimos, decíamos, básicamente dos condiciones. Número uno, que lo hiciera a través de una norma jurídica, a través de la creación de una norma jurídica o una serie de normas jurídicas. Y número dos, que en sus actuaciones se apegara a esa norma, es decir, dejar a un lado la discrecionalidad. Y mire, cuando yo toco este tema, cuando yo hablo acerca de la relación jurídico-tributaria, yo invito a una reflexión acerca del papel que tenemos en esta sociedad y en especial el rol que el momento histórico en el que está atravesando nuestro país exige y demanda de cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos una cuestión fundamental
fundamental, porque ya decíamos que el tema de las contribuciones es un tema tan sensible, pero tan sensible, que ha sido el detonante de muchos movimientos sociales de carácter violento. Cuando hay imposiciones, cuando hay injusticias, cuando se pierde los principios de proporcionalidad, equidad, destino al gasto público, legalidad, bueno, pues entonces en ese momento el malestar social crece a tal grado que puede ser el detonante, la materia tributaria, el detonante pues para situaciones que no queremos y no deseamos para nuestro país. Pero nosotros creo que somos de alguna manera, pues no voy a decir el garante porque no creo que no es la palabra, pero sí somos actores de primerísimo nivel en esta función de que se respete el principio de legalidad en materia tributaria. Yo creo que en realidad estamos viviendo una crisis en cuestión de derecho fiscal, porque estamos viendo que la política fiscal se ha vuelto una política recaudatoria, más allá de una política que impulse a la economía, que impulse a sectores económicos particulares y especiales de este país y la economía en lo general de nuestra nación, se ha vuelto simplemente un tema de recaudación, un tema recaudatorio, y pues vemos cómo día con día prácticamente pues se están violando algunos principios que durante mucho tiempo nos tomó desarrollar para que tuviéramos una certeza, para que tuviéramos una estructura de derecho fiscal que nos permitiera fluir en esta relación. Entonces, mi invitación es para que usted esté muy pendiente y que cuando las autoridades se salgan de la norma, entonces nosotros seamos quienes velemos porque se esté teniendo esta relación. Vean, no es una relación tributaria. La relación tributaria es la que decíamos en el segmento anterior, la que existió hace muchos, muchos años cuando eran relaciones de sumisión, relaciones de conquista, relaciones de imposición, relaciones de vasallaje, donde el conquistado, como una muestra de lealtad o como un seguro de vida, como para decir, pues ya me conquistaste, te pago para que no me hagas daño, para que me protejas de mis enemigos, para que me des cierta seguridad, pues por esa razón te pago. Entonces, esas eran relaciones tributarias. Lo que existe hoy en día, o lo que debe existir en día, hoy en día, y debe prevalecer, es la relación, voy a hacer mucho énfasis, y aunque pareciera absurdamente lógico y evidente, tristemente muchas veces se le pone un paréntesis o se tacha o se elimina la palabra jurídica, y entonces en lugar de ser una relación jurídico-tributaria, nos quedamos en una relación tributaria. Cada vez que la autoridad lleva a cabo un acto de molestia, un acto administrativo fuera de la norma, en ese momento se deja de ser una relación jurídico-tributaria, y en ese momento usted y yo debemos reaccionar. Debemos reaccionar más allá del quebranto económico al que nos llevará el que se salgan de la norma. Debemos reaccionar porque eso pone en peligro a nuestra sociedad. No lo digo yo, lo dice nuestra historia, lo dice el testimonio histórico de toda la humanidad, en todos los tiempos y en todas las latitudes. Cuando ha habido un Estado impositivo fuera de la juridicidad, ya ni siquiera hablemos de la justicia, porque sería meternos en todo un debate filosófico, doctrinal, jurídico. Hablemos simplemente de la legalidad. Cuando se salen de la legalidad, bueno, pues en ese momento no estamos en presencia de una relación jurídico-tributaria, estamos en presencia de una relación jurídico-tributaria, y nos debe causar escozor, nos debe irritar, nos debe indignar, y debemos nosotros velar porque no salgamos de esta relación jurídica tributaria. Bueno, entonces, estamos explicando qué es la relación jurídica tributaria. Decíamos, como sociedad creamos el Estado, al Estado le dimos la facultad de gobernarnos y al Estado le dimos la potestad tributaria para que la ejerza a través del gobierno. Cuando estudiamos un poquito acerca de teoría del Estado, nos damos cuenta que no es lo mismo Estado que gobierno.
y algunos poderes y facultades son del Estado y el gobierno es el depositario de estas facultades. Una de ellas importantísima, trascendental, es la facultad, la potestad tributaria. Bueno, ahora decíamos, ¿cómo ejerce, cómo materializa de manera práctica esta potestad tributaria? Pues en la creación de la norma, en dos sentidos: uno, la creación de la norma, y dos, en la sujeción de las actuaciones del sujeto activo, es decir, las autoridades, a la norma. Entonces ahí lo tenemos, tenemos esta dualidad para el ejercicio de la potestad tributaria que como sociedad le otorgamos y le concedimos al Estado. Ahora, cuando tenemos una norma tributaria, tenemos lo que se llama o se conoce en la doctrina como el hecho imponible. La clase pasada estuvimos hablando del nacimiento de la obligación tributaria. Aquí voy a retomar un poquito el tema, voy a retomar un poquito el concepto, pero les invito a que descarguen el programa anterior junto con su material, porque ahí desarrollamos más a fondo de qué se trataba este tema del hecho imponible. Bueno, el hecho imponible es el supuesto jurídico abstracto e impersonal que se encuentra específicamente en un artículo. Entonces, mientras usted y yo no nos ubicamos en la hipótesis de ley, para nosotros es letra muerta. Es decir, la ley del IVA, cuando señala que deberán pagar el impuesto aquellos que realicen actos o actividades, ¿qué es sino letra muerta para aquella persona que no realiza actos y actividades? Es letra muerta, insisto. En el momento, fíjense, en el momento que realiza los actos o actividades que hipotéticamente están previstos y plasmados en la ley, bueno, en ese momento nace la relación jurídico-tributaria. En ese momento, en el momento, bueno, cuando nosotros como particulares realizamos los actos previstos en la norma, es decir, el hecho imponible, cuando usted y yo realizamos el hecho imponible de una manera física, tangible, se dice que lo que estamos realizando es el hecho generador. El hecho generador es la acción que llevamos a cabo como individuos, como personas físicas o morales, y que empata, coincide, embona perfectamente con el hecho imponible. En ese momento, justo en ese momento, nace la obligación tributaria, que es lo que hablamos en el programa anterior, el nacimiento de la obligación tributaria, pero en ese momento se detona, entramos en otra relación, en una relación jurídico-tributaria con el Estado. ¿Vieron ustedes o recordarán aquellos que vieron la película esta de, se llamaba Narnia? No recuerdo exactamente el nombre, pero El Reino de Narnia, algo así. Pero el tema, el chiste es que eran unos niños que van a una casona antigua y ahí descubren en una habitación un ropero grande, abandonado aparentemente, pero como que tenía cierto encanto, les llama la atención, lo abren, entran al ropero y era como un portal espacial o temporal, no sé, y aparecen en otro tiempo y en otro espacio. Bueno, ese portal, podríamos decir, ese ropero que llevaba a ese mundo mágico de Narnia, donde eran otras reglas, otros roles, otras realidades, lo podemos comparar con la relación jurídico-tributaria, porque mientras no nos ubiquemos en el supuesto de hecho, entonces es letra muerta para nosotros lo contenido en las diversas leyes, en las leyes en lo general, pero en lo particular y para efectos de nuestro tema de estudio, en las leyes fiscales. Entonces, en el momento que realizamos el hecho generador, y que por supuesto ya dijimos que este hecho generador empata con el hecho imponible, en ese momento nacen, se crean, se modifican, se extinguen derechos y obligaciones. Es el justo momento en que atravesamos como que a otra dimensión, y lo que era letra muerta ahora se convierte en una realidad.
que nos impone obligaciones, nos impone sanciones, nos impone contribuciones, nos impone, nos otorga derechos. Y ya decíamos, nacen, se crean, se extingan, se modifican derechos y obligaciones. ¿Para quién? Perdón, ¿para quién son estos derechos y obligaciones? Bueno, pues para los dos participantes de la relación jurídico-tributaria. Doctrinalmente se dice que estamos en una situación de igualdad ante el Estado, ante el sujeto activo. El sujeto activo, recordamos, de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, que bueno, pues son la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios. Ahora, en materia federal, ¿quiénes son los sujetos activos? El SAT, el IMSS, el Infonavit, la CONAGUA, y cuando actúa de manera coordinada por esos convenios de coordinación fiscal, las secretarías de finanzas de cada uno de los estados, cuando están actuando a nombre de la federación para llevar a cabo actos de fiscalización, de recaudación, etcétera. Entonces, estos son el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Bueno, pues es el deudor, el obligado de cumplir, de hacer dos cosas: pagar el impuesto o cumplir las obligaciones formales. Es tiempo de ir rápidamente a nuestra segunda pausa. Regresamos en un momento para terminar este tema, hablar de derechos y obligaciones de los sujetos pasivos y obligaciones y facultades de los sujetos activos. Soy Alberto Carrasco, les agradezco que me estén acompañando. Ya regresamos en un momento. Muchas gracias. ArgosCursa.com SDRLDCB es fundada por el doctor Juan Alberto Carrasco Zamora el 14 de julio del 2008. Como la primera estación de radio por internet especializada para contadores y abogados del mundo de habla hispana. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate 01-802-374204. Argos Cursa, somos tu mejor opción. Le invitamos a conocer nuestra tienda virtual, donde encontrará diversos videocursos de actualización que tenemos para usted, así como información de nuestros próximos eventos. Manténgase actualizado con la mejor capacitación de Argos Cursa. Ahora más rápido, fácil y seguro a través de nuestra tienda virtual Argos Cursa. www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Capacitación Inteligente te invita al Mega Encuentro de Colosos, la verdadera defensa fiscal, los días 7, 8 y 9 de junio en la Ciudad de México. Marca sin costo al 01800-237-4204 y adquiere tu lugar ya. Mega Encuentro de Colosos. Sigue escuchando argoscursaradio.com. Sintonizando Argos Cursa Radio, la estación de la cultura y el conocimiento. Te saludo desde Puebla Capital, invitándote a que nos sigas en redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook como Argos Cursa. Mande su mensaje de texto al 22 27 11 97 81 o infórmese también de nuestros cursos presenciales y a distancia marcando al 01800 237 4204. Y los dejo continuar en este último segmento de su programa Nullum Tributum Sin El Eje, a cargo del doctor Juan Alberto Carrasco Zamora. Hoy con el tema la relación jurídico-tributaria. Adelante, doctor. Bueno, amigos, ya estamos al aire, ya hemos regresado de nuestra segunda pausa. Agradecemos los comentarios, los saludos que nos hacen llegar y les invito a que si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, pues nos las hagan llegar y con mucho gusto le estaremos resolviendo, le estaremos comentando. Agradezco a todos los que nos están siguiendo, ya sea por
nuestra página www.argoscursaradio.com y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les recuerdo que esos programas quedan grabados en formato MP3 y algunos en video, y los puede usted descargar gratuitamente desde la zona de descargas de www.argoscursaradio.com. y en algunos programas obsequiamos material, como es mi caso. Yo preparo un material para que usted pueda repasar, pueda estudiar. Les recuerdo que el concepto de este programa, bueno, pues es como una clase, es estudiar derecho fiscal a fondo, y que lo podamos, pues más allá de que nos guste esta materia, pues a ello nos dedicamos, podamos tener una aplicación práctica en el ejercicio de nuestra profesión. Bueno, antes de irnos a corte, estábamos hablando acerca del momento en que se crea o entramos a otra, ya decía, como otra dimensión, a esta dimensión que conocemos como la relación jurídica tributaria, jurídico-tributaria, la relación en la cual, les decía, en teoría, los académicos, los investigadores, quienes se encuentran en la academia, bueno, pues nos enseñan que es una relación de igualdad, que no es una relación de supremacía. Y esta igualdad nos las da el hecho de que está regulado por una norma tributaria, donde no se hace lo que a capricho de el funcionario público en turno quiera llevar a cabo, sino se hace conforme a las reglas que están establecidas en las diversas disposiciones fiscales. Sin embargo, en la práctica, ¿qué más quisiéramos que presentar la relación jurídica tributaria como una relación de igualdad, de tú a tú, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en una relación horizontal, donde estamos viendo que estamos en el mismo plano, que estamos a la misma, al mismo nivel? Sin embargo, en la práctica, pues vemos que no es así. En la práctica vemos que sí hay una relación discordante, una relación vertical más que horizontal, toda vez que las, por ejemplo, cuando vemos la estructura del Código Fiscal de la Federación, nos damos cuenta que en el capítulo que habla de los contribuyentes nos habla de derechos y obligaciones. El sujeto activo no tiene derechos, tiene facultades. El sujeto pasivo, el particular, tiene derechos. Ambos tienen obligaciones, ambos tienen obligaciones. Por su parte, el equivalente de los derechos para el particular lo son las facultades para las autoridades. Es decir, las facultades son a las autoridades lo que los derechos son a los particulares. Entonces, cuando vemos, y a mí me causa un poquito de risa, porque pues estudiamos la estructura de las leyes, y cuando analizamos la del Código Fiscal de la Federación, caemos en la cuenta que cuando habla de este capítulo de los contribuyentes, de los sujetos pasivos, pues ¿de qué habla? Habla de derechos y obligaciones, pero cuando habla de las autoridades, no habla de las obligaciones. Bueno, sí habla de obligaciones, pero el título no dice facultades y obligaciones de las autoridades. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay un capítulo donde expresamente, de manera clara, concisa y puntual, se señalan cuáles son las obligaciones de las autoridades fiscales? ¿Y por qué sí lo hacen con los particulares? Porque tristemente, pues yo creo que desde la mentalidad de los actores que participan por parte del sujeto activo, por parte del gobierno o del Estado, pues la mentalidad es una mentalidad vertical más que una realidad horizontal. Y tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, cito uno, si nosotros queremos solicitar, hay un principio que se llama solve et repete. Mediante este principio, ¿qué nos dice? Pues primero garantiza y luego peléate. O sea, no te puedes pelear si no garantizas. Entonces, cuando acudimos a las instancias correspondientes para impugnar un crédito fiscal, que nos dicen, sí, con mucho gusto suspendemos el procedimiento administrativo de ejecución, pero primero me garantizas. Si no me garantizas, aunque tenga la razón,
voy y te ejecuto, voy y te aplico mis facultades económico-coactivas y te embargo, y en su momento a lo mejor me vas a ganar el asunto, pues ya te lo devolveré, pero por mientras te ejecuto. Este principio es solve et repete, solve et repete. Así se llama este principio, por medio del cual estamos obligados a garantizar en un pleito. Pero, ¿qué sucede cuando hay una devolución, que ya sabemos que es un vía crucis, lograr una devolución de contribuciones? No nos garantizan, nos tendrían que garantizar igual, decirle, a ver, tú me, yo tengo un saldo a favor, garantízame que me lo vas a devolver, garantízame que me lo vas a devolver. Y ahí no vemos este principio. Y así como eso podríamos poner infinidad de ejemplos. Siguiendo con el tema de sujeto activo y sujeto pasivo, pues ya decíamos, para las autoridades que conocemos como sujetos activos, existen las obligaciones y las facultades, y para el particular existen los derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones o cómo abordamos el estudio de las obligaciones de los sujetos pasivos? Las abordamos dividiéndolos en dos grandes grupos, en las obligaciones sustantivas y en las obligaciones formales. ¿Cuáles son las obligaciones sustantivas en materia tributaria? La sustancia de nuestra obligación de contribuir al gasto público, ¿cuál es? Pues precisamente contribuir, pagar el dinero, el numerario, el efectivo, el cash, como le quiera usted llamar, dar dinero. Esa es la obligación sustantiva. Sin embargo, también tenemos obligaciones formales, obligaciones de hacer, no hacer, permitir o tolerar. Recordemos que el propio artículo primero, en su último párrafo del Código Tributario Federal, Código Fiscal de la Federación, nos señala al final, en el último párrafo, insisto, nos dice, aquellas personas que no estén obligadas al pago de contribuciones deberán cumplir con las otras ¿qué? Obligaciones fiscales. Es decir, desde el principio el código reconoce que hay personas que no deben pagar impuestos, pero sí deben cumplir con obligaciones fiscales. Y paradójicamente, muchas multas son mucho más caras en la cuestión formal que en la cuestión sustantiva. Y lo cual, digo, es ilógico, es absurdo, pero si me permiten decirlo de manera coloquial, es un negociazo, es un gran negocio los ingresos que por obligaciones formales percibe el Estado. Entonces, hoy ya prácticamente ustedes saben que hay multas por todo y para todo. Si estornudamos, si no decimos salud, multa en materia fiscal. Si no le ponemos la coma, etcétera, multa. Incluso, no traje mi código, la próxima semana lo comentamos, me lo recuerdan. En el caso, quiero poner un caso que es pocas veces comentado, en el caso de las invitaciones en materia del SAT específicamente, cuando nos llega una invitación, seguramente han oído esta frase que las invitaciones son como las llamadas a misa, si quieres vas y si quieres no vas. Sin embargo, existe una fracción, creo que debe ser el 82, fracción 30 y algo, donde si hacemos una correcta interpretación y lo correlacionamos, pues vamos a concluir que sí están facultados para imponernos multas por no atender las invitaciones. Y no me crucifiquen, no estoy diciendo una blasfemia, no lo tengo aquí a la mano, pero el próximo programa lo comentaremos, porque lo que todos nos dicen es, si quieres hazle caso, si quieres no le hagas caso, no te pueden hacer nada. Hasta la fecha no he sabido de una sola multa. Guardemos el secreto, ayúdenme, no le digan a las autoridades porque les vayamos a abrir los ojos, pero en el Código Fiscal estarían facultados para imponernos sanciones por no atender las invitaciones, así como lo oye. Entonces, estábamos diciendo, tengo que correr porque estamos en los últimos segundos de este programa. El sujeto pasivo tiene derechos y obligaciones. Estamos hablando de las obligaciones, las dividimos en dos: obligaciones sustantivas. La sustancia de la obligación tributaria es el pago.
pago, el contribuir al gasto público, el dar dinero. Pero también existen las obligaciones formales de hacer, no hacer, permitir o tolerar. Y de ahí muchas veces derivan multas que están reconocidas en el último párrafo del artículo primero del Código Fiscal de la Federación, de nuestro Código Tributario, donde señala que las personas que no estén obligadas a contribuir, pues sí deberán conservar, sí deberán cumplir con las obligaciones fiscales. Y se me vino a la memoria otro artículo, párrafo, creo que es el segundo párrafo del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, donde señala que las personas que no están obligadas a llevar contabilidad, sí están obligadas a conservar la documentación que comprueba el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pues amigos, hemos llegado a la 1:00 p.m, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, les invito a que el próximo miércoles a las 12 del día, de 12 a 1, nos sentemos para que estudiemos juntos derecho fiscal a fondo. También les recuerdo que pueden descargar este y otros programas en MP3 o en video de manera completamente gratuita. Ayúdenme por favor a compartir estos programas y les agradezco mucho nuevamente que me hayan acompañado. Que Dios les bendiga, que coman muy rico y que tengan una tarde muy, muy productiva. Sigan en compañía de Argos Cursa Radio y que Dios les bendiga. Muchas gracias.